el que tú invites a la gente a participar de nuevo y haya gente no solo que se sume, sino que es que te dice yo quiero participar otra vez. Y hoy me están diciendo que quieren participar otra vez en lo que venga. Y la verdad es que eso para mí es un gran orgullo. Es un orgullo muy grande estar rodeada de las personas que colaboran conmigo en estas cosas, una maravilla. Y bueno, ahora viene otro ratito emotivo porque viene José Luis López Aranda, que me va a acompañar a recitar un pequeño poema de una persona que ya ustedes conocéis. Curiosamente, las redes hoy en día son indispensables para lo bueno y para lo malo. Y una empieza a estar hecho y empieza la gente a decirte, estás previa a sacar el cartel, un día sacas el cartel. Siempre retrasada, o sea, atrasada respecto al tiempo que tenías que sacarlo. Y entonces, de momento, me encuentro que en el hilo del cartel primero que saco me encuentro a una persona que los que me dijeron en el recital no conocéis, que es el poeta Tulasi Kiwasa, que es una gran eminencia del país de Nepal en poesía, y que esta vez se apuntó, yo quiero participar. Digo, pues nada, pues participa. Esto es para Siria, ¿lo sabes? Sí, sí, pero yo quiero participar, yo quiero que tú leas un poema a mí. Bueno, pues tengo el gran orgullo de decir que me mandó su poesía que consideraba apropiada y que él escribe en inglés, como es lógico, como especialista en nepalí. Y resulta que mi hija es la que ha hecho la traducción. Así que estoy obviamente orgullosa de poder leer este poema. Y lo voy a leer. Procesión de los vasos de colores. Voces azules, lanzándose desde el cielo, flotan sobre un océano azul. Voces rojas, emitidas por la sangre del mármol, secándose poco a poco. Se derraman sobre los pétalos de la azalea voces amarillas. En las capas ordenadas de la caléndula, voces blancas, derritiéndose en barricadas de nubes. Se congelan sobre los sólidos, regazos de las montañas del Himalaya. Voces verdes, sorprendidas, escapan del bosque denso y perenne, pasando por los recortados discos de las montañas y las colinas desnudas. Son desarraigados con las laderas de ojos secos, incluso desde la tierra cultivada, migrando en fluidez verde, amontonándose en depósitos verdes en el fondo del océano también. Voces negras, manchadas de pestilencia mental, la aridez de la mente y la caída de la conciencia están surgiendo en la riada de oscuridad indomable a través de un túnel negro, el río rebosante de tiempo furioso. Y yo, que vine en busca de una voz, perdí mi propia voz en el conjunto de voces y regresé a casa. Sin voz, callada y solitaria, después de sumarme con respeto a esta procesión de voces de colores, un juego de color que juega en el tiempo, en esta silenciosa vuelta a mi casa, conseguí, por el budismo, preparar otra gran renuncia, como esta decisión descolorida, y doy voz a una continua decisión silenciosa. Una vez más, gracias a estar con nosotros. Aplausos a todos. Aquí os dejo disfrutando un ratito de relax, porque seguro que no.